Bueno, La Torna es una obra muy imperfecta, que yo no la volvería a remontar porque tiene fallos dramatúrgicos importantes. Feroz, cruel, es como un puñetazo tremendo, ¿no? Puñetazo, de hecho, contra la pared, porque era contra la pared, pero en fin, es un tremendo puñetazo, con todo lo que tiene de brutalidad, con todo lo que tiene a veces de falta de sutilidad, con todo lo que tiene de falta de perversidad. Es poco perversa y es muy potente, eso sí, tiene la potencia de las cosas salvajes. Siéntate, venga, siéntate aquí. Aquí. O sea, aquí va por aquí. Yo le pongo el formatín. Sí, señor. Aquí. Sí, señor. Al frente, Nito, al frente. Aquí. Sí, sí. Siempre mirando al frente. O sea, aquí ya conozco. Sí, aquí está bien. Y entonces es cuando se aproxima. Exacto, exacto. Pero hombre, no toque, hombre, que esto es peligroso. Ah, sí, sí, claro, claro. Sí, sí, sí. Se aproxima. Se aproxima. Y ya cuando está el ángulo, ¿verdad? Exacto. Y entonces yo le doy con el fuerte así, para adelante, ya está listo.